Sí, gracias a Dios estamos recibiendo a Erin Bodnar, la directora canadiense que trabaja en la Universidad del Norte de Florida. Y este año nos acompaña con 3 profesores más de la universidad y 14 alumnos del último año de la universidad que vienen a hacer, como quien diría, sus pasantías aquí a nuestra ciudad. Así que bueno, lo vamos a estar recibiendo y preparando algunos conciertos que vamos a ofrecer a la gente. Bueno, se van a ofrecer 2 conciertos. El primero es el día 30 en el Auditorio Coral. Es un concierto de cámara, o sea, un concierto de agrupaciones más pequeñas, ¿sí?, que van a ofrecer en su mayoría la gente que viene de la universidad. Son conciertos que ellos traen ya preparados, pero también ya nos han dicho que nos van a hacer participar, ¿sí? Sí, ya han enviado partituras para que los músicos de Arroyito también participen en algunos de estos números artísticos, pero en su mayoría son cosas que ellos traen ya preparadas. Son agrupaciones más pequeñas, quintetos, cuartetos, tríos, dúos, que van a ofrecer en el Auditorio Coral el día 30 a partir de las 20 horas. ¿Sí? Es con cupo limitado porque bueno, la capacidad no es muy, muy amplia, pero siempre que se hizo ahí estuvo colmado y es un muy bello lugar para poder apreciar estas interpretaciones. Esto es el día 30. Y el día 6... en la parroquia tendremos, digamos, las 2 bandas juntas haciendo un repertorio sinfónico. Los músicos que vienen de la universidad, más sus profes y la banda sinfónica de Arroyito, estaremos ya mostrando un repertorio que vamos a trabajar durante las semanas aquí en Arroyito. Y bueno, todos juntos ofreciendo un concierto que venimos preparando nosotros también ya hace meses y ellos vienen a darle bueno, el último toque final, a hacer los últimos retoques y bajo la batuta de Erin, que bueno, es una profesional y nos ayuda un montón a preparar las obras. Así que bueno, esperando que lleguen para ensamblar las 2 bandas, ¿no? Bueno, los esperamos a todos el 30 y el 6. Muchas gracias.